Bueno, y seguimos hablándole a todo el gran pueblo argentino por nuestra salud, por supuesto, con alegría siempre y con conciencia. Y esencialmente, en este espacio que es un espacio de servicios, tratamos de que podamos entre todos comprender cuestiones que son inherentes a la salud y que muchas veces las desconocemos. Tomamos esta como una oportunidad para meternos en un mundo lleno de increíbles noticias y muchísimo trabajo. Por eso vamos a hablar de la ciencia aplicada a la salud y tomamos contacto con ella, con Cari Lbones, que es quien siempre nos orienta en este camino para poder analizar esencialmente cuáles son los trabajos que se realizan, ni más ni menos que desde el Malbrán, un instituto que queremos muchísimo. Cari, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, Nati, aquí estamos. Y así como lo dijiste, la noticia de este momento es que en Alice Malbrán se crea una plataforma anti-COVID. Bueno, uno se pregunta una plataforma. Vamos a contarle a la gente. A ver, en principio, contemos nuevamente, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, de qué se trata la Alice Malbrán, cuál es su tarea habitual y cotidiana, y ahora contamos después de qué se trata esta plataforma. ¿Cuál es la tarea esencial del Malbrán para la salud de los argentinos? Básicamente, lo más importante tiene que ver con el diagnóstico, todo lo que es el laboratorio de referencia del Ministerio de Salud de la Nación. Ahí se concentra todo lo que es diagnóstico. Hoy estamos trabajando con lo que es COVID, es el laboratorio de referencia, y después todo lo que es el desarrollo, la investigación al servicio de la salud pública, ¿sí? Cuando hablamos al servicio de la salud pública, todo lo que tenga que ver con desarrollo e investigación relacionado con temas específicos de salud. Actualmente lo más importante es el diagnóstico, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, pero también todo lo que es las líneas de investigación para poder trabajar. En este caso, hablamos de una plataforma, de un servicio, de un laboratorio que pueda evaluar el efecto de contaminante de productos y dispositivos, ¿sí? Es como un diseño, un espacio en la unidad operativa, centro de contención biológico. Cuando hablamos de centro de contención biológico, hablamos de una seguridad biológica para las personas que trabajan dentro de ese laboratorio, que puedan, obviamente, no contaminarse ni tampoco contaminar el ambiente, se trabaje en condiciones de seguridad y de contención. Sí. Sumamente importante. Ahí vemos en imágenes, por ejemplo, cuando nos podemos meter un poquito dentro de lo que es el Malbrán, esa tarea cotidiana de tantísimos trabajadores y trabajadoras de la salud, que ellos también lo son porque son investigadores. No son solo los médicos los trabajadores de la salud, sino que hay muchísima gente como los investigadores también en esta plataforma que, por supuesto, tiene que ver con cuidar y preservar su salud y la de sus entornos. Ahora, ¿qué tipo de superficie se analiza? En un ratito vamos a ver si podemos contactarlo a Alexis Edelstein, que es biólogo y que es director justamente de esta unidad operativa de contención. No sé si Alexis está. Si no está, seguimos charlando con Karina para saber esto, Cari, de qué tipo de superficies se analizan. Bueno, en este caso se pueden analizar tanto químicos como también equipos. Estamos hablando de cabinas de ozono, estamos hablando de telas, estamos hablando de transporte público, trenes, colectivos, desinfectantes anti-COVID. Cuando hablamos anti-COVID decimos, bueno, realmente este desinfectante, este químico que estamos utilizando, ¿sirve para actuar como barrera del virus? Bueno, de eso se trata, de analizar tanto equipos como desinfectantes, químicos. Y para eso, para poder analizar, necesitas tener una plataforma. Cuando hablamos de plataforma, cambiémoslo por laboratorio, un lugar, un espacio diseñado donde se pueda trabajar en condiciones de ambiente. Claro, fundamental, Karina, es eso que decís, las condiciones y demás. Alexis, ¿estás ahí? Alexis Edelstein, que es biólogo, decíamos director de la Unidad Operativa de Contención Biológica de la ANLIS Malbrán. Alexis, no sé si me escuchás. Sí, los escucho. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos tratando de casi te diría, de hacer una plegaria para que la conexión funcione, Alexis. Hablando de esta plataforma, sumamente interesante lo que nos anticipaba Karina. Operativamente, desde tu trabajo como biólogo, ¿qué le podemos contar a la gente? ¿Qué utilidad va a tener este proyecto? Bueno, como estaban mencionando ustedes, esta plataforma va a ser fundamental para diseñar y además evaluar métodos eficientes para controlar, digamos, al COVID, ¿no? Agentes virucidas. Agentes virucidas. Ahora, yo me imagino, ¿no? El que está en casa, nosotros siempre tratamos de simplificar la información.
esto hace que nosotros tengamos productos en la Argentina que sepamos que funcionan y cuáles no, digamos. Es como para poder tener más detalles y especificidad respecto a esto. Exactamente, digamos, es para testear desarrollos locales, para medir su eficiencia y también para ver la aplicabilidad en terreno, ¿no? Porque, digamos, muchas veces uno puede adquirir un producto y no tener en claro cuál va a ser el éxito en la vida real, digamos, más allá de su utilidad o, digamos, o su éxito teórico. Entonces, digamos, el hacer los desafíos, estos ensayos con, digamos, con cultivos virales, nos permiten testear realmente si va a funcionar, digamos, la metodología propuesta. Alexis, la gente también muchas veces, no tenemos por qué saberlo, pero la pregunta que uno se hace es ¿por qué nos sirve tener un laboratorio de estas características en el país? ¿Por qué es importante? Bueno, en nuestro caso, digamos, la unidad de contención biológica es fundamental cuando nos enfrentamos a microorganismos, digamos, esta pandemia es un ejemplo, pero no es el único evento, donde por las características del agente patogénico, el virus, la bacteria o lo que fuera, digamos, implica un riesgo tal su manipulación y su diagnóstico, tal que solo en laboratorios con esta complejidad o con este nivel de bioseguridad tienen la capacidad para manipularlos. Mira, y te veo ahí que estás en pleno ámbito de trabajo. Ahora, Cari, no sé si querías hacer una consulta, pero una cosita primaria que creo que es importante hablar. Alexis, vos exponés cada día de tu vida cuando vas a hacer tu trabajo, seguramente tomás esta decisión, es tu compromiso. ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Con quiénes vivís? Bueno, yo tengo esposa y un hijo. Y bueno, sí, si bien, digamos, nuestra labor es estar en el laboratorio, realmente contamos con todos los elementos y la infraestructura necesaria para que nuestro trabajo sea seguro, ¿sí? O sea, realmente las condiciones en la unidad son adecuadas para el nivel de riesgo que implica nuestra labor. Bueno, eso es muy importante porque lo que hablábamos antes y todos hoy decimos, sabemos que están en la primera línea de trabajo, sabemos que vos, como todos los otros trabajadores e investigadores, están decididos a avanzar y hacer este trabajo por todos nosotros y es muy importante que los puedas contar en primera persona. Karina, vos querías hacerle alguna consulta. Gracias, Alexis, gracias por estar ahí, por ponerte en la primera línea de batalla y seguir adelante sabiendo que hay riesgos que los asumen y que la tarea de ustedes hoy es prioritaria y esencial para que podamos encontrar ese camino hacia la cura o hacia el abordaje de esta enfermedad que, por supuesto, hoy nos preocupa a todos. Karina, vos qué querías consultarle. Sí, recientemente ahí hay una puerta roja que están viendo y recién veíamos imágenes de los técnicos trabajando. Esa es la unidad de contención. Ahora se va a crear una plataforma que me gustaría que me cuentes qué es lo que se necesita para ponerla en marcha. Bueno, en el caso particular de la plataforma, si bien nuestra unidad digamos, cuenta con todos los elementos de protección especial en esta plataforma, digamos, donde puntualmente vamos a evaluar técnicas físicas y químicas para combatir el COVID, necesitamos hacer algunas readecuaciones justamente para esos ensayos. Entonces, bueno, la idea era justamente la adquisición de equipos específicos para estos desafíos y reconfigurar un poco nuestra unidad para poder justamente validar todos los ensayos que vamos a hacer y poder garantizar que los resultados que demos, digamos, sean válidos. Es importantísimo. Y esa certeza de la que nos habla Alexis es la que a todos como ciudadanos nos tiene que dejar tranquilos, porque así como uno se hisopa y busca resultados,
lo llevo a ese plano porque es lo que ahora habitualmente todos estamos, por supuesto, más atentos, ese resultado tiene una certeza y tiene que ver con esto, con un trabajo de laboratorio, de científicos que aplican justamente todo su conocimiento para que nos quedemos tranquilos. Alexis, para ir terminando, me parece muy importante tu palabra, tu opinión, para toda la ciudadanía. Este es un programa que se ve en todo el país, con distintas situaciones, algunos en fase 2, 3, 1, distintas circunstancias, pero todos con una misma preocupación y con una misma mirada. ¿Qué les dirías si tendrías que charlar con cada uno de ellos que hoy están en su casa respecto a cómo manejarnos en esta instancia? ¿Cuál sería tu consejo desde el conocimiento más puro y esencial que tenés hoy a través de tu trabajo? Bueno, lo que estamos viendo, digamos, en esta pandemia y en el mundo, digamos, no solo en Argentina, es que, bueno, ha sido un gran desafío, algo, digamos, jamás vivido. Desde mi opinión, el Ministerio de Salud ha estado a la altura de la circunstancia. Nosotros somos solo un engranaje, unidad de contención biológica, el laboratorio de referencia de virus respiratorio a cargo de la doctora Elsa Baumeister, que también funciona acá en el Ismael Brand. Digamos, todas las unidades son componentes que han estado desde el minuto uno desarrollando los diagnósticos, capacitando personal en las provincias. Y repito, solo somos un componente de todos los que intervienen, desde los hospitales, los terapistas. Lo que se está viendo es que, bueno, estamos transcurriendo esta pandemia y que es difícil decir si llegamos a la mitad, si estamos avanzando, pero lo importante es entender que el camino es este, que la solución está obviamente en minimizar la exposición, todo lo que sea posible, que hay que hacer un esfuerzo, que está claro que ese esfuerzo que se está pidiendo no es fácil, y a medida que pasa el tiempo, cada vez es un desafío mayor, pero que el camino es este. El camino es este y que estamos todos comprometidos. Muy bien, Alexis, Karina, muchas gracias a los dos, como siempre, por estar hoy aquí con nosotros y por todo el trabajo que desarrollan día a día.